responder. La primera imagen que les traje tiene que ver, ya saben que son los mapas, se van a ir haciendo expertos cada vez, cada miércoles. La primera imagen tiene que ver con una explicación. Acuérdense que la línea en el círculo, la línea que corta por la mitad a 180 grados superior e inferior, es la punteada, es la línea del horizonte. Y van a pasar varias cosas, o pasaron, o están pasando cosas increíbles en el cielo. Unas, desde luego, que siempre son regalos. Algunos son incomodones de aceptar desde el principio, pero bueno. Lo primero que va a suceder es que esta semana va a entrar el signo de Escorpio, el sol va a alcanzar el signo de Escorpio. Vuelvo a insistir, acuérdense que los signos son los filtros y la relación del sol con la Tierra, no las estrellas que están detrás. Eso coincidió hace 2000 años, ahora no. Entonces estaríamos entrando en el signo de Libra, de acuerdo, se llama sideral, de acuerdo a las estrellas, pero en este momento, en cuanto a nuestro territorio, nuestra vecindad, nuestra colonia, nuestro planeta, el sol entra en los periodos donde está creciendo la oscuridad muchísimo más, es decir, la noche se está haciendo más larga, está amaneciendo, amanecerá más tarde, y tienen que ver con el signo de Escorpio. En un momento lo vamos a hablar. Otro aspecto muy importante es que sigue y permanece, no se les olvide, la cuadratura Urano-Plutón, que está como bajo continuo, es decir, un tono grave, debajo de todos estos movimientos que estamos viendo cotidianamente, y pues son la oportunidad de crecer y de cambiar y de tomar las cosas con más madurez, como les decía la semana pasada, cambiar unas súbitamente y cambiar otras con toda paciencia. Eso sigue ahí. Escorpio todavía tiene dentro de sí Saturno, que es la disciplina, acuérdense que era la seriedad absoluta, el compromiso de llegar al fondo de las cosas, está junto con Mercurio, nuestra mente está dispuesta a profundizar. El que quiera inaugurar sus periodos de consulta, de análisis, de indagación personal, es el momento de hacerlo, será muy productivo, quizá no tan largo, pero hay indicaciones del cielo. Y finalmente la flecha superior, la amarilla, está indicando a la luna. La luna hoy entró al signo de Cáncer, es el signo que le corresponde, es el regente de Cáncer, la luna, y es donde mejor se siente, porque se expresa bien, coincide bien la luna con ese filtro, ese signo, y está abarcando hasta el signo de Virgo, que es donde va a estar al final de la semana, es decir, el miércoles que entra. Entonces va a atravesar ese arco en estos 7 días, y bueno, hablaremos de ello un poco. Entonces vamos a seguir adelante. La siguiente imagen tiene que ver ya con lo que sucedió hoy al amanecer y con el signo, con la luna en el signo de agua, pues nos trae este súper regalo, este rectángulo, este triángulo azul que ven, es un rectángulo, un triángulo de agua, y está uniendo fuerzas muy importantes que habría que aprovechar, emocionalmente desde luego. Está señalando, primero que nada, el énfasis en Neptuno, Neptuno que está en Piscis, en su signo regente, está atravesando un periodo de revisión de y creencias, de espiritualidad, de arte, de tendencias escapistas, desde luego, de adicciones también en su parte más menos desarrollada, y está uniendo con esta fuerza de Escorpio que acaba de mencionar. Entonces, de tal manera que nosotros lo que emprendamos artísticamente, emocionalmente, espiritualmente, en este momento, hoy, y máximo en estos momentos, ahorita que estamos hablando, ahorita vamos a ver la carta, pues está bien aspectado, se tendrá de suyo un regalo, es como si se subieran una ola y la misma ola los llevara a buen camino. Ahora, en la parte inferior está un círculo punteado. Ese círculo punteado está abrazando a Neptuno, que acabo de mencionar, y a Quirón. ¿Quién es Quirón? Los que estamos acostumbrados a este lenguaje astrológico, pues tenemos más conocimiento de qué es Quirón. Fíjense que Quirón es esta figura, este centauro, y todos aquellos que ven Disney también, porque salió muy atinadamente en la película de Hércules.
Y lo retrataban como una figura pequeñita, regordeta, de muy mal carácter, pero era el maestro de Hércules. Y eso es lo que era Quirón, es un centauro. Y es hijo mitológicamente de Saturno, que se enamora de una ninfa que se llama Filira. Y Filira era virgen y no le gustaba Saturno. Entonces, para escapar de él, se convierte en una yegua blanca y huye. Saturno se da cuenta y entonces se convierte en caballo, de tal manera que de esa manera ella lo acepta. Pero cuando se da cuenta de que era Saturno, pues se queda, pues rechaza la situación, y cuando nace su hijo, trata de convertir en ese momento otra vez en ninfa. Cuando nace su hijo, Esquirón queda horrorizada de que nace un ser mitad caballo y mitad humano. Lo abandona y Apolo, el sol, se apiada de él y lo recoge y lo alimenta, le enseña artes en todas sus formas, tocaba perfecto la flauta, le enseña medicina de todo tipo, lo civiliza, digamos, a este personaje, mitad humano, mitad animal. Y pues no deja de ser su tío, porque, o su primo, porque es hijo de su tío Saturno, ¿no? Entonces, es su pariente. Después hablamos sobre la mecánica oficial. Y entonces, cuando crece Quirón, Zeus, que es su medio hermano realmente, pues se le tengo que dar una ocupación digna a este personaje, que además tiene fuerza, inteligencia y está muy bien instruido, ¿no? Entonces, le encarga a sus hijos, a Hércules entre ellos, que tenía un carácter de horror, y le pide al centauro, a Quirón, que lo civilice también, que lo eduque. Y todos los semihéroes son alumnos de Quirón. Y Quirón logra controlar el carácter de alguna manera, o lo va intentando, cuando en el segundo trabajo de Hércules le dice que tiene que ir a matar a la Hidra. Y entonces Hidra, que es una mujer muy fuerte, de cabello con serpientes, que miraba a los hombres y los congelaba. Entonces le pide que le muestre su propia imagen, que la va a congelar, eso así acaba con ella, pero cuando decapita la figura, va a caer sangre y que moje las flechas, le dice Quirón a sus flechas, a Hércules. Hércules lo hace, moja las flechas y se las guarda en su jarra. Cuando regrese, están celebrando, y en medio de la celebración, Quirón se da la vuelta torpemente y se rasga uno de los muslos, de las ancas, con las flechas. El problema de haberlas remojado en esa sangre es que no había antídoto en la Tierra, ni en el universo, en todo caso, estamos hablando de periodos míticos, para aliviar esa herida. Quirón, que conocía bastante medicina, todavía la desarrolla más, pero no encuentra el antídoto y el dolor era inaguantable. Entonces le pide a Zeus que lo libera. Zeus le dice: sí, te libero, pero tienes que cambiar tu inmortalidad por alguien que la acepte y te dé su mortalidad y puedas morir y liberarte del dolor. Finalmente lo logra Prometeo, logra convencerlo Prometeo, que estaba encadenado a una piedra. Prometeo se hace inmortal. Quirón logra morir y Zeus, en pago de sus servicios, lo pone en las estrellas, precisamente en la constelación de Sagitario, que es donde vamos a entrar este viernes el sol al filtro. Entonces, Quirón va a representar muchas cosas. Cambió. ¿Por qué me detuve tanto? Porque Quirón está avanzando en el signo de Piscis. Si vemos la siguiente imagen, me parece. Sí, esa imagen, vamos a ver el anillo que forma. ¿Se acuerdan que les he mostrado mandalas? Entonces, en ese mandala estamos viendo, que es el anillo externo de la imagen, cómo está girando la Tierra y Quirón. Entonces, si se fijan, los anillos anteriores, sobre todo el de Venus, era un anillo precioso, casi perfecto. El de Quirón no, tiene una herida. Esa herida es la que imprime en el campo
humano en el campo vital, en el campo del sol, y son cuerpos, ahí lo están viendo, es una representación artística, no es una fotografía, son cuerpos que se llaman centauros y se encuentran entre Saturno y Urano. Tienen unas órbitas muy irregulares, por eso es que hacen este anillo un tanto desfasado. Y imprimen tres cosas en el campo humano, en el campo astrológico, que es lo que debemos leer. Una herida de nacimiento, un cierto abandono de los padres, una cierta herida emocional, desde luego. La capacidad de infringir esa herida en los demás, es decir, ser capaces de lastimar también, en ese sentido. Y la tercera, ser capaces de sanar a los otros de esa herida. Pero sí lleva un costo, y es el costo que hace que Quirón no sea uno de los planetas más alegres del sistema. Es decir, que es un cuerpo que imprime un dolor del cual no se puede evitar. Lo que hay que hacer es tomar una filosofía o desarrollar una filosofía de por qué sucedió lo que sucedió y ser capaces de curar a los demás de esa misma herida y a la vez ofrecer como precio de nuestro aprendizaje y conocimiento nuestra propia mortalidad. Es decir, que esa herida, solo nos liberamos cuando pasemos a otro plano. Así de drástica es la posición de Quirón, y esta semana, antier, tomó una dirección directa. Es decir, viene a repasar todo lo que está implicando Piscis en cada uno de los signos. Ya saben que les voy a explicar a cada uno de nosotros qué significa eso. ¿Por qué? Porque Quirón va a estar 9 años en Piscis. Solamente está en 2 signos 9 años, en Quirón y en Aries. O sea que tenemos tiempo para reflexionar sobre nuestras heridas, nuestras capacidades de sanación y cómo tener compasión por las heridas de los demás. Así que no se vayan, en un momento regresamos y les sigo contando qué más está pasando en el cielo. Acuérdense que estamos en Planeta 2013, el teléfono es 47 52 28 48. Ahora vuelvo.